Igualmente los quiero mucho. En grupo de repente me hartan. Puedo escuchar opiniones de Mariana, puedo escuchar opiniones de Lidia, puedo escuchar opiniones de Erika. Cuando quieres una opinión imparcial y sensata es la de Embalio. Aunque el trabajo en OV7 absorbe la mayor parte de su tiempo, cada integrante tiene su proyecto de vida. Familia, hijos, matrimonio son aspectos que forman parte de su futuro. Ellos quieren realizarse no solo en el ámbito profesional, también imaginan que los sueños de un hogar y una familia se hagan realidad. Ahorita prefería unión libre antes del matrimonio, pero no como un estado así cómodo, o sea, no, sino así como, a ver, no, vamos a ver qué pasa, unión libre y así no. O sea, yo, como yo creo que lo haría es fijar una fecha, no sé, de matrimonio o así, y después, bueno, probar tantito unión libre a ver qué pasa. Siempre es bueno ver qué onda, ¿no? Cuando tenga 28, yo creo que ya voy a estar casada, definitivamente. Uno de mis ideales y de mis sueños es formar una familia, definitivamente. Así de cuento, ¿eh? De esposo, con tus hijitos y vivir felices. ¿Cuántos niños? Yo creo que 2 o 3. Matrimonio, definitivamente. Porque la unión libre es un invento del hombre y el matrimonio es un invento de Dios. Yo creo en Dios. El matrimonio. Porque estoy de acuerdo con la unión libre, sin embargo yo no lo llevaría a cabo. Soy muy clásica. Entonces, y yo creo que esto es de todas las mujeres, ¿no? El imaginarnos la ceremonia vestidas de blanco, el compromiso con la familia, la fiesta. Todo eso me gusta mucho, me ilusiona mucho. Matrimonio. Pues alguna vez tuve la idea de que la unión libre era una muy buena opción, pero mi forma de pensar ha cambiado mucho, no solo en el aspecto de la pareja, sino en general en toda la vida. Ahora creo cosas muy diferentes y definitivamente pienso que sí, aunque es muy difícil imaginar a dos personas viviendo de por vida juntos con la garantía de que nada va a pasar en el camino, de que no se van a separar y todo ese rollo, y que habría que conocerse mejor de antemano. Yo al día de hoy creo definitivamente que sí puedes tener un compromiso de por vida con una persona. Siempre me hacen burla porque me gustaría tener 4 o 5. Es que como yo soy de familia grande, entonces pues no me gusta, ¿no? Que siempre haya mucha gente en la casa. Entonces, pues sí me gustaría tener unos, pero yo creo que 4 es buen número. Y voy a hacer el día que me digan, estás embarazada, me voy a volver loca y voy a pegar de brincos en todos lados. Y yo creo que voy a ser muy consentidora, pero bueno, también a la vez voy a tratar de ser como su amiga, ¿no? Hasta el momento es solo Oscar quien ya cristalizó ese sueño. Hace algunos meses se casó con Olga, una mujer a quien conoció durante unas vacaciones. La amistad surgió entre ellos. Después, dice Olga, todo ocurrió rápidamente. Se dieron cuenta de que estaban enamorados. Oscar dice que fue como encontrar un espejo y ahora Sebastián le dio un nuevo corazón. Es la culminación de una búsqueda que emprendes desde muy temprana edad. Siempre como hombre estás buscando a la mujer de tu vida, a la mujer de tus sueños. Y cuando llega realmente te das cuenta, ¿no? ¿Cómo lo conquisté yo a él? Pues es que así, o sea, es que realmente nunca te podría decir que la táctica, ¿no? O sea, todo se dio realmente al hablar mucho, había mucha similitud entre él y yo. O sea, como que buscábamos siempre lo mismo, ¿no? Y pues la amistad, empezó todo por la amistad. Puedes tener el amor a tus padres, el amor a tus hermanos, el amor a tu pareja, pero el amor como padre realmente lo empiezas a experimentar cuando empieza a salir ese ser, ¿no? Y cuando de pronto lo ves cargando y te voltea a ver a los ojos, realmente se abre otro canal. Es un canal de amor que nunca antes habías experimentado, ¿no? Siento que ha respondido perfecto a todo lo que ha pasado. O sea, obviamente tenemos discusiones y obviamente hay altibajos, pero te dije, como te dije hace rato, como papá es excelente, se involucra muchísimo. O sea, se involucró desde que decidimos, no sé, tenerlo natural, estaba ahí siempre, ¿no? Me gustaría tener 2, y uno más. ¿Niña? Me encantaría niña. Me encantaría tener una niña. Cuando te aceleras y te cuesta respirar. El número no hace al jugador, definitivamente. Ah, pues yo jugaba fútbol y siempre traje el número 10. Y una temporada entré 2 meses tarde
y yo quería el número 10 y mi entrenador me dijo, el número no es el jugador, entonces el que traigas el 10 o no, no te va a ser mejor o peor jugador, tú vas a ser a la playera que digan, ahí va el 8 corriendo, o mira, ese quién sabe quién es y trae el número 10, al América. Oye, al América. ¿A qué jugador admiras? ¿A qué jugador admiro? A Rui Costa. Tiene magia en los pies, ese señor tiene el balón pegado a los pies. Dios para mí es mi guía, es la persona que me creó y que nos creó a todos. Es, bueno, la persona, no es una persona, pero es el que nos creó a todos, el que nos da el amor, el que nos pone el ejemplo de cómo debemos amar a los demás, de cómo debemos convivir entre nosotros, de cómo debemos ser, e incluso nos lo facilitó todo poniéndolo en un librito que se llama La Biblia. Ahí puso su palabra y nos dijo, véanlo, no están obligados a nada, tienen libre albedrío, no están obligados a absolutamente nada, léanlo, si les parece una buena forma de vida, si les gusta el cómo yo les pido que vivan, se los pido, no se los ordeno, no se los mando, es su decisión, léanlo y si les gusta, adelante. Y la verdad es que desde que lo empecé a intentar, mi vida ha sido mucho mejor y he sonreído mucho más de lo que antes lo hacía.